justamente en la antigua vía al mar se adelanta la construcción de varios puentes. Se trata de una ampliación de la vía que reduciría las agudas curvas que se presentan en la carretera y además facilitaría el paso de camiones de carga pesada que no pueden transitar por la conexión vial occidente. Vamos con Paola Molina. ¿Cuántos puentes son y para cuándo estarían listos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Liliana y televidentes. Se trata de 5 puentes, 1 metálico y 4 de concreto. Se inició su construcción en marzo de 2015 y se pretende puedan estar habilitados para septiembre del presente año. Estos 5 puentes a la altura de la Legumbrería, La Cascada, La Truchera, Guamala y Londoño prometen ampliar las estrechas vías. Y como es camiones pesados y carga pesada, entonces le estamos disminuyendo radios de curvatura para que los camiones puedan girar y arreglando ciertos puntos críticos que tiene la vía. Revivirá el paso de camiones por este sector en el que por ahora hay escaso flujo de carros. Para que transiten los camiones con sustancias peligrosas y sustancias que no pueden transitar en el interior del túnel. En la antigua vía al mar hay más de 100 trabajadores en las adecuaciones de la carretera, que con estas mejoras facilitarían el paso de todo tipo de vehículos y mejoraría el transporte en la zona. Y es que el olvido de esta carretera hace necesario su mantenimiento para que ésta se conserve como una vía alterna al mar en caso de que la conexión occidente presente fallas o congestiones. Huecos y más huecos, eso es lo que se observa en la olvidada, solitaria y abandonada carretera al mar. Eso sí, el peaje sigue en el camino. Los habitantes del sector piden a gritos mantenimiento en la vía. Muy importantes, pero muy demoradas. Demasiado demoradas, mucho obstáculo y hacen parar mucho el bus. Estos estaderos muy solos, los han tenido que quitar por falta de gente por ahí. Y ni que hablar de los conductores, todos los días transitan por la vía afectando sus carros e incluso arriesgando sus vidas. Van a parar, se volvió un carro y tú mire por dónde se fue, por esa falda abajo. Lo perdieron porque quedó así estripado del todo. Esta vía está muy demasiado de mala. Y nadie que nos la arregle, nadie. Vea, yo me he visto. Yo tengo que bajar los pasajeros ahí porque muy difícil es esto, esta subida. Muy deteriorado, sinceramente, pero no. Este sector siempre ha sido así hace 50 años. Poco a poco seguirán los trabajos de mejoramiento en la zona. El presupuesto para esta obra ha sido de más de 12.000 millones de pesos. Aquí se dará prioridad a los vehículos que no puedan transitar por la conexión vía al occidente. Esa es toda la información que registramos por el momento. Sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias. Cubrimiento total.